Buenas tardes, bienvenidos a En tus propias palabras. Nuestro titular Alejandro Ruiz les deja un cordial saludo y el día de hoy estaré con ustedes, yo, Marcelia Battens, encantada siempre de estar una tarde más en este programa. El día de hoy tenemos dos invitados que nos vienen a hablar de una obra de teatro que se llama La señorita Julia. Un momento de embriaguez. ¿Lo dije correcto? Sí, es sí. correcto. Tenemos a Brenda y a Ángel. Bienvenidos. Gracias por su visita el día de hoy. Muchas gracias. Cuéntenme que están en el... la capilla gótica, así se dice. Es correcto, nos estamos presentando en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, que está ubicada en Avenida Revolución 1500, en la delegación Álvaro Obregón. In. Y por sí sola la capilla gótica es un recinto extraordinario, lleno de magias, magnífica. Eh, es de las pocas capillas del, de, la, de, de esas épocas que existen aquí en México, porque de hecho fue trasladada piedra por piedra desde Ávila, España. Hasta aquí a México y en el Instituto Cultural Helénico, junto con el Claustro Románico y toda la arquitectura de ese lugar, fue hecha gracias a empresarios y arquitectos me mexicanos este, encargados o más bien comandados por el empresario Carlos Jauregui. Ay, sí, el, el helénico tiene una magia muy especial, todo el conjunto cultural. Eh, Brenda, de. No es cierto. Sí, Brenda, ¿de qué trata.? La a grosso modo Julia. esta señorita Julia se embriaga o no se embriaga qué? qué vamos a ver bueno pues la señorita Julia nos habla sobre justamente Julia que es hija de un conde en Suecia y ella se queda en el día del baile de San Juan ahí en Suecia y ella decide quedarse para escapar de su mundo noble de su mundo de realeza y decide ir a bailar con los criados donde va a empezar a seducir a un criado llamado Juan justamente y pues bueno, se ven envueltos en un juego de seducción que al principio parece entre romántico y cautivador, pero de repente le dan la vuelta completamente y vemos las verdaderas intenciones de Juan, que no son para nada agradables. Y bueno, vemos cómo Julia es víctima justamente de, de todo esto, ¿no? El título que escogimos fue justamente porque queríamos darle como ese plus de realmente fue un momento de embriaguez. ¿O fue el pretexto de ellos para pues, que pasaran las cosas terribles que vemos durante la obra? Sara, lo que tenía que pasar. ¿Quién la escribe? ¿Quién la dirige? Sí, claro, el dramaturgo es August Strindberg, de origen es de Suecia, el dramaturgo, y es una historia bien interesante la de Strindberg. Eh, creo que es uno de los grandes escritores contemporáneos. Eh, estamos hablando de finales del siglo XIX, pero es tachado de, de misógino, y ciertamente lo era. Era machista, hay una historia de cuatro matrimonios fallidos por cosas eh, valga feas. Sin embargo, está bien interesante que a pesar de que en sus textos pues deja en una posición eh, malparada a la mujer, en esta propuesta que traemos que está bajo la dirección de la maestra Luz Jessica Cortés y en el trabajo creativo que hicimos todos los actores junto con la directora nos dimos cuenta que Strindberg hacía perfectamente el retrato de un misógino y de un machista o sea pese a que su intención era dejar parada a la mujer en una posición no muy favorable terminaba siendo el retrato de un machista y eso es un poco de lo que queremos traer en esta propuesta no no estamos haciendo adaptaciones en el texto ni tampoco estamos moviéndonos de época le estamos situando en la época en la que se escribió sin embargo la vuelta justo viene en la propuesta de dirección de mostrar este machismo esta misoginia que pese a que ha pasado más de un siglo que esto Obra fue escrita, sigue siendo tan vigente en la sociedad, así como también la desigualdad entre clases sociales y el resentimiento social que existe por esta temática. Sí, verdad, es todo un tema. ¿Quiénes son los actores que participan? Pues somos tres los actores que estamos en escena: está el personaje de Cristina, que es la cocinera del conde, también juega un papel muy importante en la historia, interpretado por Frida Alcántara. Juan, el criado que lo interpreta mi querido Ángel Altamira, y pues su servidora que interpreta a la señorita Julia. ¡Ah, tú eres Julia! <laughs> ¡Ah, es lo que yo les decía! No me trajeron nada para entrar a tono con el tema. <risa> <risa> ok, y son una compañía, se juntaron y dijeron queremos trabajar juntos para este texto. Pues somos una compañía formada eh, por, bueno, principalmente Ángel y yo somos los productores, los creadores de Bregel Producciones. Y decidimos pues, tomar este texto justamente por todo el valor que tiene, todos los valores que conlleva señorita Julia. Entonces trabajamos con la maestra Jessica Cortés, que es nuestra directora, que ya trabajamos con ella previamente en otra puesta Aquí en escena. Tenemos unas imágenes. Mira. Sí, que fue justamente el primer trabajo que hicimos titulado Esta Noche Juntos y bueno, decidimos invitarla también para mm. la dirección de esta puesta en escena. Y pues Frida Alcántara, que fue una actriz que nos hizo un casting maravilloso y que bueno decidimos que ella era la indicada para ser a Cristina. Ah, mira. Oye, entonces, pero tienen más... Actores en tu compañía o ahorita iniciaron ustedes? Bueno, hemos llevado a cabo diversas propuestas escénicas. Eh, okay. Como bien lo menciona Brenda, hemos trabajado con esta noche juntos, Amándonos tanto, una adaptación del texto de Marucha Vilalta. También hemos llevado a escena Pedro y el Capitán, eh, una adaptación del texto original de Mario Benedetti y una propuesta llamada Rip Rip Urra que es del maestro Arián del Valle, quien escribe y dirige. Hay, hemos tenido la fortuna de trabajar con grandes talentos, sin embargo, en este momento, en esta puesta en escena, solamente somos tres actores en, que, que llevamos ¿no? a cabo la interpretación de estos personajes. Ok, ¿Y, ¿y qué les enamora? El dejar un mensaje, el contexto de la obra, o sea, me refiero a si es la dificultad y tratar de vencer el reto? Pues ha sido un proceso bien, bien interesante y muy confrontativo, incluso a nivel personal, ¿no? Se dice que el actor eh, abandona su ser y le presta su cuerpo a alguien más. Y si bien es cierto, este tipo de textos te ayudan a ir más allá, ¿no? Y te das cuenta que los personajes son humanos y son complejos como la humanidad misma. Aquí no existen buenos, 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 ni malos, malos, malos. No hay blancos y negros. Constantemente estamos en una marea gris porque así es el ser humano y así es la sociedad. ¿Qué nos enamora? Hemos comentado Brenda y yo en repetidas entrevistas que si bien no queremos o no vamos por un camino aleccionador ni queremos justo eso, aleccionar al público, sí nos interesa dejar en ellos la reflexión. Eh, tuvimos el pasado miércoles nuestro estreno, fue un estreno muy bello, muy agradable y justo pudimos percibir muchas reacciones del público, du tanto durante la función uh -huh. como después que nos mandaban mensajes, incluso eh, una pareja nos marcó, o sea, porque se est estaban discutiendo de cuál era el mensaje y ese creo es nuestro propósito, la reflexión, porque como bien mencionábamos hace un momento, estos temas siguen siendo tan vigentes hoy en día que parece extraño, ¿no? Que de repente parece que la sociedad avanza, avanza, avanza con tecnología, con moda, de eso platicamos un poco Brenda y yo. Pero hay cosas de las estructuras sociales que siguen igual y que no hemos evolucionado en ese sentido. Entonces es bien interesante, bien enriquecedor como actor, pero sin duda lo que nos enamora es eso, ¿no? El, el que el público vaya, disfrute la función, pero que también se vaya pensando y reflexionando. Esto que estoy haciendo o que me han enseñado está bien, tendría que cambiarlo, tendría que cambiar mi pensamiento. Creo que la duda, sembrar la duda es algo muy valioso siempre. Sí, ¿tú qué? ¿Qué piensas, Brenda, porque yo siempre me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal para que siga la misoginia y para que siga tanta violencia hacia la mujer? De, después de estudiar este texto e interpretar personajes, este podríamos nosotras como mujeres cambiar un poco esto o ya se va a hacer forever and ever porque dice que tiene un siglo esta obra y sigue sí. siendo actual. ¿Qué, ¿Qué estará pasando? Yo creo que, eh, pues Bien también es una obra que retrata un poquito de eso, que habla de eso, porque no solamente vemos el machismo en personajes como Juan, también lo vemos en personajes como Cristina, como Julia, e incluso hay un texto maravilloso donde habla de su historia Julia y su madre es quien intenta como quitarle un poquito, como hacerla una mujer independiente, pero al hacer eso también está cayendo en el mismo machismo dentro de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede, sí es algo que sin duda no va a pasar de la noche a la mañana, pero yo creo que lo primero que debemos hacer nosotras como mujeres pues es darnos cuenta de realmente si estamos haciendo bien las cosas o no, si también estamos como poniendo nuestro granito de arena o no. El personaje de Julia también me ha hecho reflexionar muchísimo acerca de estos temas y apenas lo platicábamos. Yo me doy cuenta de cosas que hace Julia que pueden evitarse, pero lo sigue haciendo porque se siente protegida por ser mujer, ¿no? Y de repente vemos como este cambio que hay personas que no les importa, seas mujer, seas hombre, seas rico, seas pobre, van a pasar por encima de ti. Entonces yo creo que sí se puede, pero sí se necesita hacer un cambio interno de reflexión. Y que bueno, definitivamente todas las cosas horribles que le pasan a la mujer hoy en día en la sociedad, pues no son su culpa para nada, pero sí hay como estas pequeñas notas de peligro que nosotras podemos evitar. Si sí, sí hay algo que nos está diciendo, no te quedes en este lugar, no te quedes a esperar a ver qué va a pasar. Si hay alguien que te está diciendo, aléjate, aléjate en ese momento. Yo creo que es algo que le pasa mucho a Julia en esta historia. Eh, Juan muchas veces le dice como dentro de su mismo juego también de machismo, chismo le dice como no porque yo no soy bueno para ti no porque no sé qué y julia se queda y se queda y lamentablemente pues pasa algo terrible dentro de la misma historia qué necias somos verdad <risa> <risa> Te están diciendo, te están poniendo el cuerno y tú dices, ves que yo lo amo y va a cambiar, ¿no? Sí, justamente. Creo que todas estas cosas y sí que nacen, pues, un poquito también de, del amor propio que todas las mujeres y todas las personas nos debemos de tener, ¿no? de respetarnos primero a nosotras mismas. Y si estás en un lugar donde no te están valorando, en ese momento hay que hay irnos. Hay que correr, pero luego no entendemos, ¿verdad? Sí. Bueno, en mi generación te no tenías que aguantar. Te decían que era tu cruz. ¿No? Y este, todavía a mí me tocó un poquito de que este, tu marido es tu marido de la puerta para adentro y de la puerta para afuera era hombre. Sí, ¿no? y te tenías que aguantar. Todavía me tocó el filito. Bueno, no, no tanto así, pero sí las abuelas, las mamás, todavía sí. muy, muy raros se llegaba a ver divorcio. Sí, estaba muy, muy mal visto por la sociedad. ¿no? Y hoy, hoy por lo menos en día... Pues no está todavía como bien definido en la sociedad el problema, pero por lo menos ya tenemos las cartas sobre la mesa, ya tenemos términos, ya tenemos más apoyos para poder nosotras poco a poco ir tomando decisiones. Fíjate que escuché que el enamoramiento dura tres meses, el amor tres años, y que los matrimonios deberían de durar tres años y renovar votos. Okay. Para que no hubiera todo esto de que tienes que estar. No sé quién se le ocurrió en la religión que para hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Habría que investigar, pero ya hemos cambiado, ¿no? Y, y, y tu opinión como hombre, Ángel, sobre la misoginia, ¿te ha tocado convivir con amigos que les digas, oye, espérate, no, no sí. tan fuerte el asunto porque es mujer, <laughs> o sea, ¿no? O sea, sí, y, y es algo de lo que incluso hemos platicado en, en espacios eh, diferentes, Interpretar a Juan sí me ha hecho topar con pared, o sea, en esta posición como hombre, ¿no? Porque además, cosa curiosa, la mayoría de nuestro crew, no solo los actores, son mujeres, ¿no? Entonces, en esta posición de, de hombre y toparte con este texto y con este análisis y con el propósito que queremos llevar, sí resulta muy, muy, vaya de reflexionar, de decir, pues yo también, a menor o mayor grado, pero he cometido errores, ¿no? Y he sido misógino y he sido machista. Y creo que si bien no eso no no justifica ni perdona nada ni es como ah soy machista ya ni modo no de hecho todo lo contrario pero sí creo que el primer paso es reconocerlo y creo que es muy sano reconocerlo afrontarlo confrontarlo para así poder evolucionar no sin duda alguna y no solo entre grupos de amigos como bien lo mencionábamos entre hombres y mujeres en diferentes espacios de diferentes clases sociales de diferentes niveles académicos me ha tocado vivir misoginia y vivir machismo y creo que es bien importante que justo se pongan los temas sobre la mesa para que se pueda discutir sobre ello. Y, y, y repito, no quiero ser muy puntual en esta idea. Creo que a veces nos da mucho temor reconocer nuestros errores ¿no? y afrontarlos. Y es siempre el primer paso para mejorar. Entonces es algo que tenemos que hacer. Es algo que incluso he tenido que hacer ¿no? personalmente en este proceso, darme cuenta de errores que se cometen e irlos cambiando, ¿no? No sé si poco a poco, yo creo que lo ideal es lo más rápido posible, sí, pero necesita. irlos cambiando. ¿no? Oye, pero lo que le preguntaba Brenda, ¿tú crees que las mujeres tenemos mucho co que ver o el hombre, como dijiste ahorita? Yo soy macho y no me quito. Bueno, eh, eh, en ese sentido no sé si sea como lo más adecuado, ¿no? En, en esta posición de yo como hombre decir, pues las mujeres. <laughs> Sin embargo, o sea, sí creo que es un trabajo de los dos. O sea, que los dos repetimos estructuras. L algo, algo muy curioso que pasa en Julia es que Juan se siente protegido por sus acciones con el personaje de Cristina. Cristina es su pareja. Realmente Julia no es su, su pareja. ¿eh? Lo que sucede con Julia sucede en un momento de pasional, ¿no? En un error de, de decisiones. Pero su pareja es Cristina. Y Cristina pareciera ser más su mamá que su pareja. No sé si me explico mm, con esto. O sea, le solapa, les le dice qué hacer, le dice qué no hacer cuando hay esta confesión, porque se entera Cristina de que Juan. Eh, se, se enredó con la señorita Julia, se enoja pero dice, pero está bien, solo no te vayas a ir con ella porque ahí sí me voy a enojar, pero mientras eres <laughs> mía. Y, 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 y te pones a pensar y pues es un patrón que se ve más seguido de lo que pensamos, ¿no? Ahora, eso tampoco justifica los errores que ya en esta sociedad eh, patriarcal y heteronormada y todas estas definiciones, que perdón si, si no las digo correctamente, pero eso no justifica los errores que cometemos, ¿no? De repente como hombres, no justifica la violencia, no justifica el, el sobajar o el menospreciar a una persona por su género o por su preferencia sexual, color, etcétera, etcétera, ¿no? Pues tenemos que hacer un breve corte no se muevan seguimos en tus propias palabras porque el mundo y la televisión evoluciona recuerda que astl.tv ahora es wowmx.tv es un poco al tema de ser ingenieros eh, preventivos más que reactivos uh -huh. en ese sentido eh, tendríamos que estar Aplicando pues todo el conocimiento vasto que se tiene actualmente, ¿no? De... Pero la experiencia, sobre todo de Exactamente. campo. Exactamente. Eh, me refiero básicamente a, a, a que en México el 1985 ese, ese sismo devastador, pues fue un parteaguas para el concepto y el criterio de cómo eh, tratar el tema de protección civil. Convierte tus pasos en el mejor plan para alcanzar tus sueños. De vez en cuando nos preguntamos cuál sería el mejor camino para conquistar afuera y adentro nuestra felicidad. Todo tiene un proceso a seguir, un camino, una forma o una decisión. Dar pasos físicamente o emocionalmente se convierten en el mejor verbo para accionar hacia un destino. Muchas veces damos pasos guiados por voces que no son las nuestras. Nos convertimos en piezas de ajedrez en un tablero que ni siquiera es el nuestro. ¡Wow! Somos MX. Wow, TV. Yo creo que en eso coincidimos todos. No es un hecho aislado. Los linchamientos en este país los hemos venido viendo. Yo incluso puedo recordar hasta aquel famoso de Tláhuac que la llevó. Que a la, exacto, a la destitución, los primeros años de los 2000, es la destitución de Marcelo Ebrar, de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador. Pero eh, junto con esto, yo lo que quiero poner énfasis, eh, Jacobo, es en el mucho más violencia. Si el mucho más violencia. Las... ¿Quiénes son esos personajes tan oscuros, mi querido Aminadab? Tú los conoces bien. Por eh, supuesto que los conozco bien. ¿Qué andan haciendo esos. Arrieros somos y aquí andamos. Pero... Sí, el, el, el venerable hermano Aminadab ha hablado. Eh, bueno, vamos a. A ver, en, sí. esto, en esto que hablas de, de, de mantenerse en la congruencia de mantenerse firme en algunas posturas o en algunas eh, posiciones o ideales o principios totalmente invisibles nadie los ve nadie los escucha y el trabajo que han venido realizando bueno, ha hecho precisamente que los vean, que los escuchen. En algunos casos, obviamente, fácil no es el asunto, ¿no? Para que puedan atender el tema de seguridad, el agua, el medio ambiente. Hay tantos temas sí. que requieren los, los municipios, pero me parece que ha sido un excelente instrumento precisamente para que los escuchen y sobre todo y lo más importante, para que se beneficien los habitantes de todos estos municipios. Porque el mundo y la televisión evoluciona. Recuerda que ASTL.TV ahora es wowmx.tv. Estamos en tus propias palabras platicando con Brenda y con Ángel de la señorita Julia. Un momento de embriaguez. ¿Qué habrá hecho usted en un momento de embriaguez? Me preguntó, ¿se acuerda o no se acuerda? Por eso los invito a ver a esta obra en, el, en la uh, Capilla Gótica del loénico ¿verdad? ¿Qué días están? Estamos los días miércoles a las 8 de la noche, eh, este miércoles 15 damos función, suspendemos función la semana que viene y de ahí continuamos los, los demás miércoles hasta el 26 de junio. En punto de las 8 de la noche iniciamos función, pero siempre les sugerimos a todo nuestro público asistente que por temas de disponibilidad de asientos lleguen cuando menos 30 minutitos antes. Porque ahí no están numerados. No están numerados, entonces okay. conforme vayan llegando es como les damos el acceso y además, bueno, para... En dado caso de que si se nos llena la función, si llegan un poquito más tarde, pues probablemente no alcancen el lugar. El pasado estreno que tuvimos, la verdad es que mucha gente nos siguió marcando y siguió llegando, y tristemente ya no pudimos darles acceso. no Entonces les sugerimos eso, o que bien pueden reservar su boleto o comprarlo anticipadamente a través de Boletópolis en lsj 2024 Boletopolis en lsj2024.boletopolis.com o a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como bregel.producciones o en Facebook como brejel. Gel Producciones. Ahí pueden mandarnos un mensajito y podemos hacer también la venta de los boletos. Si no le dieron regalo a mamá, están a tiempo este miércoles. Exactamente. Mañana, mañana, mañana. Es ¿Sí? Miércoles. ¿Sí? Mañana, mañana tenemos funcióncita. Mañana, entonces. Rápido, sí. escriban para que sí, no se queden sí justamente lugar. mañana miércoles, que es día del maestro, tenemos promociones también para todos los maestros, la comunidad estudiantil del 30% de descuento. Entonces, si quieren hacer varios sus descuentos, nos pueden mandar un mensajito o directamente en taquilla. Las taquillas se abren hora y media antes de cada función. Que te digan maestros de dónde son o que te ah, lleven su credencial de maestro. Y es más, que te parece brindita que igual para toda la audiencia de este programa, nada más mándenos un mensajito de que nos vieron hoy en este programa y también tienen su 30% de descuento. Maravilloso. Ya escucharon, ¿eh? No se la pierdan porque se escucha muy interesante. Y estábamos a platicando de este tema que se lleva a cabo, de las parejas, de que misóginos y machistas. ¿Qué crees que...? haya en la actualidad cambiado con los chicos, en sus relaciones con las mujeres, ¿predomina el cómo te juzgó la mamá porque tú eres hombre o, <laughs> o si ya han hecho un poquito más de conciencia de que debe ser una convivencia más sana y no de cumplir roles? Yo creo que afortunadamente los jóvenes de hoy en día, número uno, se cuestionan más. O sea, sí creo que ya no siguen eh, las reglas estructurales de que justo se les dijo sin mayor explicación que tú tienes que hacer esto, hacer esto y lo hacíamos, ¿no? Creo que los jóvenes de hoy en día se cuestionan absolutamente todo y eso es maravilloso. También pienso que tanto a las mujeres como a los hombres se les ha dado más oportunidad de eh, explorarse emocionalmente. ¿no? El hombre ahora tiene más libertad también de, de ser más sensible, de ser más empático. Y la mujer, contrario, senso, tiene también la oportunidad de, de llevar el rol de proveedora, ¿no? de, de llevar esta fortaleza en el hogar. Creo eh, que justo en este momento estamos tal vez de repente siguiendo explorando ¿no? ¿Qué, qué es lo correcto. Eh, de repente se escuchan como posturas muy radicales, ¿no? Posturas eh, muy ay, conservadoras, ¿no? Y creo que es parte del proceso. O sea, dentro de todo creo que está bien. Creo que aún nos falta por avanzar. Creo que los jóvenes están encaminados hacia allá, pero justo, ¿no? Es, es, es transitar en esta carretera donde poco a poco iremos encontrando el, el punto medio entre lo que se debe hacer. Y bueno, también pensar que todo constantemente es cambiante, ¿no? Pero bueno, creo que estamos llegando a buen puerto en ese sentido. Y, y en tu personaje Juan descubre algo, se deja llevar, no la he visto todavía, pero por lo que están platicando, ¿se deja llevar por la situación o lo, las reacciones son inesperadas? O él sí tenía el plan macabro. Hay que <risa> <risa> hay que puntualizar, o sea que el personaje de Juan. Para empezar, es muy importante entender que él está resentido, así totalmente. Okay. Tiene mucho resentimiento social. Él no acepta quién es, no acepta la clase en la que nació, e incluso se siente superior a, lo, a sus iguales. No estamos hablando mm. de una época donde todavía existía la aristocracia y los títulos nobiliarios, eh, donde los reyes o los emperadores eran los que dictaban lo que se hacía. Entonces Juan era un criado. Es un criado, ¿no? Y él no se acepta como tal. Eso por un lado. Y si sí es una persona inteligente, si sí es una persona con aspiraciones, pero este mismo resentimiento le hace eh, querer llegar a los lugares donde él quiere llegar sin importar el cómo. ¿no? Mm. Él utilizaría sin duda alguna la frase de Maquiavelo del fin justifica los medios. Entonces okay. qué pasa que él sí lleva planeando mucho tiempo. Digo, esto no se puntualiza en la obra, pero en el, en el análisis del texto pues es fácil deducirlo que él sí lleva mucho tiempo planeando el cómo eh, subir de, de escala social. Él sí lleva mucho tiempo, incluso durante la obra menciona un texto que dice miré a Rumania, porque ahí se pueden comprar los títulos nobiliarios, ¿no? Ah. Y ahí ya hay repúblicas. Entonces. Sí, lleva planeando mucho de lo que pasa en la obra, sin embargo, coincide con este suceso que pasa con Juliano. Eh, no es esperado, lo, todos los sucesos que ocurren con Julia. Y por momentos incluso los personajes parecen un par de bipolares, ¿no? Porque van este redireccionando conforme va avanzando la historia, van cambiando sus planes a favor de cada uno de sus intereses. Este en este punto Juan tiene unos intereses muy marcados y él jamás eh, ve a la señorita Julia más allá de una atracción pasional, ¿no? Eh, la ve justo como para poder cumplir sus intereses entonces pues eso o sea no quiero decir que él tiene todo ya planeado y memorizado porque eso sería caer casi que en un cliché y la obra no es un cliché y eso okay. es algo bien padre ¿no? sino eh, lo, lo que pasa repito es que constantemente va redireccionando su, su plan y se le van acomodando las piezas sin embargo el punto y esta obra es un tragedión eh, el final pues si sí, todo se sale de las manos y tanto a Juan como a Julia llegan uh -huh. a un punto que no se los platico para que lo vean, <laughs> sí. pero a un punto verdaderamente trágico, ¿no? Por avanzar, 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 improvisar y de repente ya no pueden más, ¿no? Sí, creo que también ahora las mujeres eh, ya no somos tan sufridas, pero creo que ya también nos brincamos un poquito a ser Juan, ¿no? En la actualidad. Sí, yo creo que sí, yo creo que pues como bien lo mencionábamos, sí ha avanzado un poco la sociedad, tampoco estamos como en ese entonces, como a, en la época en la que se desarrolla Julia, pero tampoco hemos avanzado un 100%, digamos que ha sido como un 10% de lo mucho que ya nos podemos dar cuenta que hacemos, pero justamente yo creo que sí un poquito jugamos también ahora este juego de... No quiero ser no quiero que pase el machismo sobre mí entonces yo mujer puedo pasar sobre ti y caemos en el mismo error, ¿no? Porque estamos siendo cometiendo también machismo dentro de nosotras mismas y, e, y en lograr de, de erradicarlo, pues estamos aún más haciendo que el problema se haga Aceptando, más grande. ¿no? Yo creo que algo que, que me platica, por ejemplo, siempre mi mamá, no, que me dice, yo creo que todo está en el respeto. Y al principio yo decía, como no, mamá, es que no, porque los hombres y así. Pero no, creo que también un punto muy importante para darnos cuenta, no solamente de erradicar el machismo. Sino todos los problemas sociales es aprender a respetar a todas las personas como humanos. Decir, no solamente te tengo que respetar porque eres mujer, no, simplemente respetar porque soy un humano tal cual como tú y tengo el mismo derecho a la vida como tú. Y en esta obra creo que está también plasmado todos estos problemas, porque no solamente hablamos del machismo, también hablamos sobre las clases sociales, sobre el problema de subir y bajar, sobre también un poco, o sea, si hay una analogía sobre las creencias religiosas, que esas personas se dejan llevar solamente si hacen algo bien o algo mal simplemente por su creencia religiosa y no solamente por saber si es algo bueno o malo. El fanatismo. Justamente. Entonces yo creo que sí jugamos ahora hoy en día un poco ese papel de por querer defendernos a nosotras mismas, querer ahora cometer los mismos actos ahora al revés. Pero pues no es el problema. Incluso no estamos haciendo daño nosotras mismas. Y, y te das cuenta que tanto hombres como mujeres podemos caer en estos roles de manipulación. Uh -huh. eh, y todos los personajes en su momento lo hacen, ¿no? Julia lo hace, Juan evidentemente lo hace, pero el personaje de Cristina también lo hace manipula y, y te vas dando cuenta cómo es que funcionamos cómo primero mostramos una cara más débil o, o, o no más débil pero sí más agradable no más encantadora hacia una persona y una vez que logramos nuestro propósito la vamos envolviendo y envolviendo y llega un punto en que el zafar se pareciera imposible desde fuera y esto es algo también bien interesante había público que la veía yo sé y decía es que es que cómo es posible no que, que que caigas en este juego de manipulación y reflexionaban y decían bueno también me ha pasado, <laughs> porque así somos y de repente pareciera que nos ahogamos en un vaso de agua y pareciera que la salida es fácil, pero es que cuando estás ahí no lo ves, ¿no? Y no ves esa salida. Entonces la obra también invita a eso, ¿no? A darte cuenta que puede haber más opciones, que puede haber más opciones. Tal vez en esta época era más complicado por todo lo que hemos hablado ya, ¿no? De las estructuras sociales, pero sin embargo había posibilidades y había opciones sí. para que tanto como Juan, como Julia, como Cristina, llevaran una mejor vida. ¿no? Pero pues no, decidimos irnos siempre por donde no debemos. Justamente sí. <laughs> sí, en, por ejemplo, en el estreno tuvimos una pareja que nos hablaba ya al final de la obra y nos decía, "Es que estoy muy enojada contigo, con Juan, por cómo te comportaste, ah. pero también contigo, Julia, porque por qué, por qué caíste en eso, ¿no? Porque durante la obra vemos muchos momentos, como lo mencionábamos al principio, donde Julia puede decir, "No, pero por querer entrar en este juego y querer decir, es que yo también puedo, es que yo puedo ser igual que tú, yo también, ¿por qué no? Entraba en este mismo juego de seducción, que al final de cuentas fue lo que terminó cayendo en este grave error que, que le pasa a Julia, pero sí tuvo oportunidad de decir, no, de, de, no solamente porque soy de una familia noble y tú no, y tú eres un criado, sino simplemente por respeto hacia ella misma, decir, no, no voy a caer en tu juego, no voy a hacer estas cosas que tú quieres, pero pues no, vemos que Julia sigue y sigue y sigue también como haciendo esta, este juego de seducción con Juan. Sí, a ver, les voy a hacer una pregunta muy interesante. Sí. <laughs> ¿Tú qué le dirías a Juan si fuera tu amigo ahorita? Ay, Dios mío. No, sí está muy interesante. <laughs> Luego te voy a preguntar a tu mismo. Interesante y sobre todo compleja, ¿no? Y, y la complejidad viene desde que uno como intérprete, o sea, ve los, te ve, ve los textos, analiza el personaje y una de las reglas de oro en la en la actuación es no juzgar al personaje. Exacto. Sin embargo, pues sabemos, ¿no? Que hay cosas que que no se deben Pero hacer. Ahorita no estamos en el personaje, estamos <laughs> en una entrevista. ¿Y qué le dirías a Juan? Sin llegar al final, eh, ¿qué ves tú en él que podría cambiar en ti? ¿Qué veo en él que podría cambiar en Ajá. mí? ¿cómo lo aconsejarías? Yo le diría a Juan que tiene que ser feliz con lo que tiene, no con lo que puede llegar a ser. Uh -huh. Eso, eso, es eso sería. Sí, porque soñar es válido, ¿no? Y aspirar y ser ambicioso también es bueno, pero... El no serlo en tu presente es un grave error, ¿no? Porque creo que uno debe disfrutar el proceso al éxito. Ya cuando llegas al éxito es la paz y la tranquilidad, pero el proceso es lo importante. Y sobre todo, el estar frustrado con lo que eres en el presente por pensar siempre en el futuro va a hacer que hagas lo que hace Juan. Eh, pasar por encima de otros para poder lograr sus objetivos. Y probablemente por eso ni siquiera cumplirlos. ¿Y qué tienes de, de, de Juan tú? ¿Qué tengo de Juan? Yo creo que algo que sí 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 enfatizo con él es su pues sí, esta aspiración de crecer y esta aspiración no nada más en palabras, porque a pesar de todo, y pese a todo, Juan es un hombre que se prepara, es un hombre no, no pudo estudiar. Evidentemente no tiene acceso a una educación, no tiene recursos, no tiene nada ¿no? de lo que te haría más fácil una vida eh, en sociedad e intelectualmente. Sin embargo, para él no fue eso pretexto para aprender este idiomas, para ver, ver arte, para aprender cultura, para aprender modales. Nada, Nada fue pretexto para él para aprender. Y creo que es eso, algo muy padre que tiene Juan y en lo que humildemente <laughs> podría empatizar con él. Las mismas preguntas, Brenda, si fuera tu amiga Julia. Uy, si mi amiga fuera Julia, yo creo que le diría que una, no tiene nada de malo ser una mujer fuerte, que su mamá le haya enseñado a ser fuerte, no quiere decir que eso la ponga en desventaja ante la sociedad. Y segunda, que no tiene que decir que sí a todo para ser válida. Okay. Porque creo que hay un poquito de eso que, que haciendo igual como este análisis de Julia, cuando me preguntaban como si yo veo algo, creo que hay un poquito de eso donde a veces Queremos como decir siempre que sí a las personas o entrar como, como en este juego de ay, sí, yo digo que sí, para realmente sentirnos como... Aceptados. Sí, aceptados, importantes, para querer incluso llamar la atención, ¿no? Porque a veces eh, es algo que igual hablábamos durante las pláticas y el análisis de texto de Julia, que creo que este personaje muchas veces finge estar en situaciones o finge estar enamorada o finge este juego de seducción simplemente para llamar la atención y salir de su mundo y eso es algo que creo que igual empatizaría un poquito con ella en eso y pues no no que se sienta válida por ella misma por ser ella solamente y no por lo que los demás opinen, no por lo que los demás vayan a decir, no porque si alguien le deja de hablar o todas estas cosas. Ok, oigan chicos, pues voy a hacer otro pequeño corte y regresamos en unos momentos en tus propias palabras. Porque el mundo y la televisión evoluciona. Recuerda que ASTL.TV ahora es WOWMX.TV. Yo podría decir que América está 99% calificado a la final. Es más, el América podría no presentarse mañana. Y, y ganaría, porque perdía por default 3-0. O sea, el Monterrey se está plagado de muchos jugadores de nombre, más no de hombre. Entonces, creo que el Monterrey, pues, merecidamente quedó eliminado. Regresando a tu pregunta, ¿Ah, sí? Sergio okay. eh, O sea, el Ameri los jugadores están muy concentrados ¿Eh? y están comprometidos a ir paso a paso, Pero que no les suceda golpes, lo de la de pasada. Eh, ¿Sí? sí. O sea... Para tigres o amuletes pumas, porque siempre que eh, echa a, a pumas, te Entonces Tienes miedo campeón, porque entonces, la y última y vez que te si enfrentaste si a no tigres, salíamos. recuérdame cómo quedaron. Porque los dos habían generado ocasiones de gol. Sí. Eh, las más claras quizá para mí habían sido del América, eh, porque las de tigres habían llegado con disparos de larga distancia. A nivel de, de Irving, eh, me parece que son los dos mejores futbolistas que tiene México, Irving Lozano y Julián Quiñones. TV. Te voy a presumir una de esas para lo de Aguacoyoacac, así que... Yo sí, sí. ahora voy a contar eso a la sí, gente. Bueno, hay de todo, la así verdad que, es que mi carrera... Yo lo sé. Así, y también he, he trabajado con artistas, con ¿no? un argentino muy conocido. O sea, no me dedico a eso, no, a, 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 al hueso, como dicen en México, ¿no? Papá, pero, pero lo he hecho y inventaste, he parte inventaste hasta un sello disquero Dentro de Sony o, sí, sea, sí, la o, gente, sea... o sea, produjiste un chingo de bandas Grosísimas Ron vino de co-conductor conmigo, así que saluda a Ron Porque está mm -hmm. agotado que vino caminando el día de hoy Y la verdad estoy muy muy contento Que ahí está en un programa tan, tan especial Miren, ahí está, ahí está Eso. muy feliz Y bueno, pues hoy tenemos yeah. invitadas A ver, Boutique Oscar Maya, Festival Vampírico, Grandes Temas Con mi querido Carlos Camaleón Con el mismo Oscar Maya aquí presente Qué padre, qué agasajo estar aquí juntos, ¿eh? la verdad. Festival vampírico, edición número 50. Ya les dimos todos los detalles de lo que va a haber, pero tienes una suerte. Porque el mundo y la televisión evoluciona. Recuerda que astl.tv ahora es wowmx.tv. Seguimos aquí con dos grandes invitados que nos están platicando de una obra de teatro que aunque podramos llamarla clásica, el tema es muy actual, que han estado trabajando mucho tiempo para crear una reacción importante en el público, porque a pesar de que el tema se escribió hace muchos siglos, sigue siendo tan actual, y que pues sí tenemos que reflexionar, porque no podemos seguir viviendo con la misoginia y el machismo, y ahora menos ya con las feminazis. <laughs> no, creo que se, se sobrepasaron también ahora las mujeres, ¿no? Y estábamos, antes de que sigas, Ángel, nos falta, eh, ¿cómo te identificas con Julia? ¿Qué si sí tienes de Julia y qué crees que se puede todavía este, mejorar? Yo creo que de las cosas que tendría en común con Julia y un poquito de lo que hablaba eh, hace un momento, pues justamente estas cositas que Julia hace también de, de ponerse ella sola en situaciones que sabe que no son como muy convenientes, okay. pero que simplemente por, pues por estar en el momento también las hace, ¿no? Creo que un poquito tengo eso que... Lamentablemente es algo que también me he dado cuenta que tengo en común con amigas, con, con primas, con familia. Y es muy triste, ¿no? Porque creo que a veces como para querer llamar la atención de, de alguna persona y más de un hombre, como que nos ponemos a veces en situaciones que no son muy favorables, muy agradables y que realmente no necesitamos. <laughs> yo creo que un poquito eso. Y, y cosas positivas. Julia también se me hace una mujer muy fuerte. Eh, incluso en el texto se menciona un poquito como que su mamá quería hacerla una mujer independiente, eh, fuera de, de los estándares comunes que tenían las mujeres. Y sí tiene esta fuerza, que se ve pues mayugada un poquito por el personaje de Juan, pero de repente como que ya en sus momentos incluso más trágicos intenta sacarlos a flote. Tristemente pues vence en esta ocasión eh, la misoginia que Juan pone sobre ella, pero sí la tiene, tiene esta fuerza. Y yo creo que sí me identifico un poquito con ella también en ese aspecto de cuando estar en momentos pues sumamente muy de, de trágicos o como donde te puedes vencer y decir, "No, ya no quiero", pues sale esta fuerza que dices, "No, tengo que seguir y voy a seguir simplemente por demostrar que sí puedo." Muy padre, o sea, sí, sí nos Sí nos identificamos. <laughs> Hay que seguir a pesar de, de tantas cosas que nos pasan, ¿no? Y también ahorita que actualmente nos están dividiendo un poquito, como dices que Juan quiere ser, y ahorita nos dicen, ay, es que estos por estos son buenos y estos por estos son malos. Sí. O sea, ¿cómo es posible? Sí. No puede ser, cada quien tiene que luchar por sus ideales sin atropellar a nadie, sin decir, sí, tú eres esto porque hiciste eso, no es cierto. Yo he conocido casos de gente que ha sobresalido y sin estudios, uh -huh. que es su, su disciplina, su esfuerzo y su tenacidad. Mi papá decía que el mundo era de los valientes. Ok, uh -huh. sí, sí, sí. Y es sí. parte, aunque Juan no lo está haciendo en esta época tan bien, pero si quieres llegar a algo, no necesariamente tienes que pisar a alguien. Sí, no, no, no. No, eso le diríamos a Juan. Sí, sí, justamente. Pues no que sí lo puede lograr. Claro, en esa época tener un título nobiliario, pues solo que se casara con una noble, pero si no. <laughs> este, Pero, pues sí, qué triste que en nuestra época sigamos diferenciando al ser humano, sobre todo por un título o por la economía, porque al fin y al cabo somos iguales. Sí. Sí, y que es otro tema, o sea, que igual aborda la obra y que está tan vigente hoy en día y un poco de lo mismo, ¿no? O sea, pareciera que, que, que no hemos terminado, ¿no? Todavía de arreglar esas situaciones porque no, no sé, ¿no? Se habla, por ejemplo, un poco de si la meritocracia puede llegar a ser cierta o no y aunque parezcamos muy redundantes en el tema, ¿no? Nuevamente vemos la señorita Julia y vemos que a veces, si en, en ese momento la meritocracia parecía no ser suficiente y hoy en día tampoco, ¿no? Pero a mí me sorprende que, por ejemplo, el personaje de Juan es capaz de redireccionar, porque durante toda esa noche y durante todo el encuentro con Julia, como bien lo mencionábamos, redirecciona. Y entonces, ¿por qué no redireccionar para bien? Si este camino por X o Y situación, no puede ser como yo quiero, pues busco otra forma de llegar a un punto donde pueda ser feliz, ¿no? Y creo que eso aplicaría también hoy en día, como bien lo mencionabas, querida, ¿no? O sea, como bien decía tu papi, ¿no? El mundo es de los valientes, hay que ser valientes para también aceptar cuando las cosas no están saliendo, no hacerle daño a los demás y buscarle por otro camino. ¿no? Y que Juan, yo le diría, aprende del príncipe Harry. <laughs> ya renegó, sí. ¿no? De su sí. título, o sea, no es la felicidad. Estás muy mal. Estás eh, viendo lo que no. Sí, sí, exacto, exacto. Porque para unos es una carga, ¿no? Sí. Y que justamente yo creo que, pues más en esa época que sí estaba muchísimo más dividido, los ricos y los pobres, los nobles y los sirvientes. Pues era muy complicado a lo mejor para una persona que no tenía dinero, que trabajaba de sirviente, entender su mundo y siempre como que querían llegar a ser solamente, ese era como el único propósito que, que tenían, eh, como conseguir dinero para comprar un título o para trabajar en un mejor lugar. Porque pues así era la sociedad hoy en día. Y a pesar de que ahorita sigue siendo también muy marcada las diferentes clases sociales, creo que algo que, de lo que sí podemos agradecer es que ya no hay como tanta tristeza inclusive entre la gente que no tenemos tanto dinero entre la clase media la clase baja y podemos ser felices incluso con lo poquito que tenemos y como bien decía angelito simplemente es luchar y luchar y luchar para conseguir una mejor estabilidad pero no dejando tampoco que los demás pasen por encima de ti, que creo que es algo que también sigue muy vigente hoy en día, que las clases más altas o simplemente nosotros por tener un pesito más siempre queremos humillar a la persona que está al lado de nosotros. Y es algo que yo creo que sí tristemente sigue muy marcado hoy en día y que sí se tiene que, que cambiar. Pero sabes que yo últimamente observo a la gente que pide dinero porque hemos tenido medallistas en silla de ruedas y que buscan los recursos porque ellos quieren ganar una medalla y se mueven. También vi eh, un documental de un señor en Chapultepec que también está en silla de ruedas, sale desde temprano y tiene aquí su, su tablita con su, varias cosas que vende, dulces y todo, y todos los días sale. Y está el que no está tan fregado y está sentando, sí. pidiendo, ¿no? Sí, o sea... Creo o que sea, es... también hay muchos que quieren seguir. Sí. Y, y, y les ha funcionado, porque yo digo que no hay gente buena o mala, pero a ellos les ha funcionado el ser pasivos y no hacer nada. Sí, gracias. Depender de la gente, ¿no? Y, y creo que, o sea, justo, ¿no? Esos, esos ejemplos son grandes ejemplos de resiliencia, ¿no? Y, y de resiliencia que muchas veces nos falta a todos en sociedad. Y, y como bien lo decíamos, ¿no? O sea, en la obra justo ningún personaje está conforme con lo que es. Creo que la que mejor eh, juega y acepta su rol o su vida que le tocó es Cristina, ¿no? Porque hace lo que tiene que hacer. Eh, pero... Esto está bien interesante, ¿no? Porque ni Juan está conforme en su posición de, no sé, de desfavorable eh, socialmente, pero Julia tampoco está cómoda en su posición, ¿no? Y, y creo que justo, o sea, ese ejemplo está perfecto, ¿no? Eh, estas personitas de, de las que se pone el ejemplo, pues aceptan su realidad, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto que tengo? ¿Qué Exacto. puedo hacer? Lo ejecuto e intento vivir mejor posible. Algo también que nos creo, nos ha hecho aprender la, la obra, a Brenda, a mí y a los que hemos estado trabajando en este proyecto, es que, o sea, también está bien cañón ¿no? el darnos cuenta que las personas no entendemos, o sea, no podemos ver las realidades de los otros. ¿A qué me refiero? No? Hay un texto de la señorita Julia donde estamos discutiendo Julia y Juan, y Juan le dice... Que, que no entiende por qué hace tanto lío ¿no? y tanto escándalo, que para nosotros, eh, los de mi clase, el amor es como un juego y cuando el trabajo nos lo permite, pues nos amamos. ¿no? Y, y, y entonces ves que contrario a su Julia, <laughs> vaya, como no tiene qué hacer, o sea, no, no tiene a qué dedicarse puede filosofar sobre el amor, ¿no? Y puede filosofar sobre su ética y sobre su moral y sobre corrientes artísticas. Y entonces es una revelación bien cañona, ¿no? Porque sí. nos hace pensar, ¿dónde estamos situados? O sea, ¿no? Y pero, es... pero que dentro de la realidad de Julia para ella es su mundo, o uh -huh. sea de su, el pensar en amor, en arte y todo esto era completamente lo que a ella como sociedad le beneficiaba porque por pues, las mujeres de ese entonces, y si no se casaban, ya estaba súper tachada en la sociedad, nadie te hablaba, inclusive te podían hasta desterrar de donde vivías, entonces a pesar de que para, por ejemplo, Juan no era importante todo eso, sino para él era importante conseguir dinero para comer, para Julia el no conseguir todas esas cosas que para él se las hacían como soñadas, pues sí era importante dentro de su realidad también. Entonces es eso, ¿no? Que muchas veces no, o sea, no somos empáticos con los demás. Cada persona en cualquier nivel social tiene sus dolores y tiene su, sus alegrías, ¿no? Y creo que hay eso, que entender, que ponernos en los zapatos de los demás muchas veces. Y esta obra nos ayuda un poco a entender eso. Ay, pues... No sé ustedes, yo ya tengo ganas de verla. Estamos viendo el. Ah, ya en el cartel. <laughs> julia. Entonces, no se la pierdan. ¿Cuántos miércoles vamos a estar? Nos quedan cinco miércoles: el mm. 15 y 29 de mayo, 5, 12 y 26 de junio. Perfecto. Entonces, ya saben, el tema es muy actual. No la pasamos bien. Nos vamos hacia otra época y analizamos nuestra época sí, <laughs> de sí. cómo la podemos cambiar, que dejemos ya estos roles y que nos amamos más como seres humanos y empat emp empatar si sí, empaticemos con todos los demás porque se nos olvida yo me aferro a mis ideas y se nos olvida que el otro también tiene su verdad sí. uh -huh. y quedemos de llegar Acuerdos, negociaciones y no estarnos contrapunteando o peleando o haciéndonos la vida pesada. Uh -huh. Todo tiene solución, Le decía mi papá, menos la muerte. Sí. sí, sí, sí. Entonces, vayamos a ver la obra, estos dos chicos, grandes actores, productores. Sí. O sea, no se esperaron a que les dieran un proyecto <laughs> o un papel y hacer un casting. Ellos están en lo que quieren lograr esos también lo que tenemos que aprender. Vayamos a aplaudirle su esfuerzo y su trabajo. Y pues yo me despido. Esto fue en tus propias palabras. Y le agradecemos a Ángel y a Brenda que nos hayan acompañado y no se olviden de ver la señorita Julia un momento de embriaguez. Muchas gracias. Bonita tarde. <laughs> gracias.